Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044. Agentes cercanos, apoyen. Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos. Unidades, respondan. Sospechoso solicitando refuerzos. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. A todas las unidades, persigo a un 1041 por Greenwood Heights. Posible persecución de código 3.
central, veo a un piloto circulando a gran velocidad por Fleetwood Heights. A todas las unidades, persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Central a todas las unidades, persecución de un corredor en curso. Unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente en persecución. Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044. Agentes cercanos, apoyen. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad, solicita refuerzos. Unidades, respondan. Tunnel, me dispongo a peinar la zona. Central, veo a un piloto circulando a gran velocidad por Sunset Tunnel. Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos. A otro sospechoso. Mostradme en código 3. Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. Central, sospechoso bajo custodia. Lo llevamos arrestado. Sospechoso del código 3 detenido. El sospechoso del código 3 ha huido. Vuelvan al servicio. Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos. Unidades, respondan. Central, veo a un piloto circulando a gran velocidad por Grapevine Drive. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. Todas las unidades, persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Central a todas las unidades, persecución de un corredor en curso. Unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente en persecución. Central, vamos a necesitar más refuerzos. Cambio. A todas las unidades, los refuerzos van rumbo a su posición. Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044. Agentes cercanos, apoyen. Agente en persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos. Central, contacto perdido con el 1044. Reasignad unidades para seguir con la persecución. Cambio. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. A todas las unidades, persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente en persecución. A todas las unidades, persigo a un 1041 por Eastwood Drive, posible persecución de código 3. Sospechoso de 1044. Agentes cercanos, apoyen. Agente en persecución de vehículos sospechosos.
Unidad solicita refuerzos. Unidades respondan. Agente persiguiendo a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos. Unidades respondan. Tengo visual con el código 3, incorporándome a las otras unidades. Cambio. A todas las unidades, los controles están en posición. Sospechoso ha eludido el control. Control, el sospechoso ha huido. Recibido. Unidades, la persecución ha fracasado. Permanezcan atentos al 1044 a la fuga. Persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 1044. Agentes cercanos, apoyen. E inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. Central a todas las unidades. Persecución de un corredor en curso. Unidades en la zona. Acérquense y apoyen al agente en persecución. Atención. Agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones. Apoyen. Persecución de vehículos sospechosos, solicitando refuerzos. A todas las unidades, persecución de un 1041 en curso. Agente solicita refuerzos. Atención, agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones, apoyen. Otro 1044 ha entrado en mi perímetro. Iré informando. Control, necesito apoyo aéreo. 10-4, apoyo aéreo en camino. Identificación positiva de otro piloto. ¿Tenemos unidades disponibles en la zona? Necesitaré
Pierdo velocidad. Tras el enorme éxito en Internet de un vídeo de carreras callejeras, docenas de pilotos han publicado multitud de vídeos imitándolo. Al parecer, lo que era una actividad clandestina se está convirtiendo en un reality show viral en el que los pilotos aceptan y hasta buscan la fama. La percepción es la realidad. La ley y el orden solo existen mientras el público así lo crea. Hoy confían en nosotros menos que ayer. Ven cómo los pilotos desafían a la ley sin consecuencias. Y cuando la ley ya no tiene fuerza y se convierte en amables recomendaciones, la sociedad se colapsa. El público nos acusa de intimidación. Pero lo cierto es que la demostración de fuerza es preferible a tener que usarla. Y cuando esa demostración no basta para mantener el orden, hay que recurrir a la fuerza real. Hay que darles una buena lección.